¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis, gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Y lo que hacemos es promocionar los cursos gratuitos que pueden ver en el banner de allá, que tienen que ver todos con el mundo audiovisual. Se dictan en el Centro de Formación Profesional número 28, anexo Perón, y tienen que ver con dirección, producción, guión, edición de audio y de video, diseño gráfico, diseño de páginas web y fotografía digital. Así que a todo el que le interesa, a la salida les damos folletos para que se puedan informar y contarles a otros que existe la posibilidad de estudiar gratuitamente con certificados oficiales. Hoy tenemos a Pablo de Cejera, que nos va a hablar de mecánica de motos, así que los voy a dejar con él. Les pido si pueden apagar los celulares o ponerlos en silencio. Y les cuento que toda la programación que hacemos acá la pueden ver en YouTube poniendo Estudio TV Tecnópolis y ahí salen todos los programas que hacemos aquí. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano y les acerco el micrófono, así también podemos grabar su voz. ¿Sí? Muchas gracias y los dejo con Pablo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como les dijo, yo soy Pablo, soy instructor de mecánica de motos para la Cejera, que dicta los cursos de mecánica. ¿Saben qué es la Cejera? La Confederación General de Empresas de la República Argentina. Estos cursos que se dictan son 100% gratuitos, los puede realizar cualquier persona mayor de 18 años. Tenemos los cursos en Buenos Aires, en Salta, en varios puntos del país. La particularidad de estos cursos es que también está preparado para mujeres. ¿Sí? Hay muchas mujeres que les interesa la mecánica, que posiblemente no se animen a hacerlos. Este curso está preparado para eso, para que las mujeres también puedan aprender mecánica y poder trabajar y tener una salida laboral con los que les gusta. Lo que les voy a mostrar ahora es un video de los cursos, de los lugares y de las experiencias de los chicos y las chicas que el tema de mecánica. Nuevos Oficios para Mujeres es un programa del Ministerio de Trabajo que tiene por objetivo capacitar mujeres en oficios no tradicionales para el género. En este proyecto nos propusimos incorporar mujeres a las capacitaciones de mecánica y reparación de motos y establecimos un cupo de un 40% para ellas. Yo estoy con el Plan Jóvenes y justamente tenía unas entrevistas mensuales. Y cuando fui a la entrevista, estaba la invitación a este curso. Y bueno, dije, me anoto. Y me anoté así. Las primeras clases, bueno, fue como que me parecía imposible porque no conocía ni un destornillador, no sabía lo que era, nada. ¿Te imaginas que? Dije, no, me parece que me equivoqué. Pero después cuando fuimos avanzando los cursos, las clases, fue fácil, fui aprendiendo a poco y me gustó. Este proyecto se llevó a cabo en el marco del programa de formación continua del Ministerio de Trabajo y la ejecución estuvo a cargo de la Cejera, quienes administraron el proyecto y instalaron los distintos centros de formación profesional en las localidades donde se ejecutó: Salta Capital, Villa María, Florencio Varela, Caseros y Ciudad de Buenos Aires. Para incentivar la participación y finalización del curso por parte de las alumnas, se llevó adelante un taller de sensibilización en género, tanto para los instructores como para alumnas y alumnos. También hicimos especial énfasis en la convocatoria, convocándolas específicamente a este tipo de actividades y en la selección, teniendo en cuenta las actitudes e intereses de las participantes.
tenemos que tener en cuenta que socialmente no se visualiza a las mujeres, ni ellas mismas se visualizan haciendo este tipo de formaciones ni este tipo de trabajos. Por razones culturales, se establece que hay determinados oficios que son propios de los varones y otros de las mujeres. El de mecánico de moto no es los mejores resultados se vienen con las mujeres. Durante el curso no sabía nada, absolutamente nada de la moto. No sabía qué era el chasis, no sabía qué era el motor, no sabía ni cómo se movía. Y entonces esto es emocionante, porque es algo que no está asociado a las mujeres. Y como que los hombres, cuando una vez se mete, salen. No nunca era algo que los varones no lo dejan. El padre de mi hijo me dijo que iba a ser un hombre más. Yo le dije que eso no me definía a mí. Que la mecánica no es para que sea más hombre o más mujer, sino que era un oficio que tanto el hombre o la mujer no puede hacer, que a mí no me definía ser más hombre. Este programa se propone romper esta lógica. Los oficios de los varones, los trabajos de los varones, visualizados como masculinos, se desarrollan en sectores o ramas de actividad y ocupaciones más dinámicas, con mayores oportunidades de empleo y mejores salarios. Por eso lo que estamos intentando es ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres. Yo, aparte de meterme en el curso de mecánica de motos, soy bicicletera, arreglo bicicletas. Y al ser dos hombres me discrimina mucho. Y también trabajé en un local que también, siempre que iba alguien y le preguntaba, ¿hay un hombre bicicletero o estás vos? No, estoy yo. Y había hombres que le toman bien y hombres que no se dan vuelta y se van. Ustedes tienen que estar en la cocina o lavando ropa. Los talleres de sensibilización en género sirvieron para fortalecer a las mujeres desde el punto de vista individual y grupal. Y este fortalecimiento es útil para cuando tengan que enfrentar un mundo masculinizado en su posterior inserción laboral. Por otra parte, las capacitaciones que recibieron son importantes como herramienta laboral, pero también repercuten en su desarrollo personal, permitiéndoles lograr a futuro mayores niveles de autonomía. Llegamos, nos habían dicho que eran cursos solamente para mujeres. Cuando ingresamos, había más del 50% de varones y todos ellos nos miraban como sorprendidos, como ofendidos en alguna parte. Sí. Éramos 20 mujeres y 25 varones, de los cuales compartíamos las clases juntos y como que se dificultaba un poco. El profesor nos separó de turno. Nosotras venimos martes, miércoles y jueves y vienen algunos varones a nosotros practicar, pero bueno, ellos se dan con que nosotras como que estamos un poquito más avanzados que ellos y bueno, a ellos es como que no les gusta. Entonces vienen a ocupar nuestro tiempo. Sí, se comparten muy poco las clases con las mujeres porque uno al ser hombre quiere avanzar y capaz que no le damos un poquito de lugar a las mujeres para que se inserten con nosotros. Eso creo que falta. Las clases son divertidas, hacen preguntas media obvias, pero bueno, está bueno en el grupo para reírse y que no sea tan monótono, digamos, el curso. Y no solo en clase se generaron estos conflictos. También las mujeres tuvieron que enfrentar las opiniones de su familia. En muchos casos a favor, las ayudaron y en otras con ciertas resistencias. Cuando yo decidí decirle a mi familia que me había anotado en mecánica de motos, bueno, como que se sorprendieron un poco. ¿Por qué vos, siendo mujer? Bueno, yo les comenté que no te necesitaba ser hombre para hacerlo, sino que uno como mujer también. Y bueno, se sorprendieron, pero bueno, hoy gracias a Dios ellos me cuidan a mis hijos cuando yo estoy acá o cuando trabajo. Al principio mucho no les gustaba porque decían que la mecánica es para hombres y no para mujeres. Pero peleé un poquito y bueno, seguí el curso igual. Así que mi familia por parte de mi mamá solo me apoyaron, pero mi pareja nada. O sea, él, lo primero que me dijo es, bueno, no te vayas a meter, no te vayas a hacer, que los motores, va a ir todo sucio, no te va a gustar, tu uña, tu esto.
Entonces digo, bueno, eso no me importa, a mí lo que me importa es saber cómo está conducta la moto y saber ayudar a alguien, a ver, qué es lo que me separa. Y bueno, como que sigue rechazo todavía, no me comprende todavía. Le digo, che, le falta aceite, che, le falta algo, y luego le dice, ¿qué? Todo el mundo se reía, parecía gracioso, parecía que era un chiste, pero para mí no era un chiste, yo lo estaba hablando en serio, y les comentaba que me estaba gustando, por ahí le hacía comentarios de lo que vimos en el día, a pesar de que primero lo tomaron como chiste y después dijeron, no, viene de verdad la cosa. Y bueno, todos contentos cuando vieron que terminé, que me prendí, no falté y terminé el curso. Yo tengo dos hijos y ellos del curso me preguntan, ¿qué aprendiste hoy? También hubo que incorporar esta perspectiva en los instructores técnicos de MECA a capacitar mujeres en esta actividad. Muchos de ellos resultaron muy sorprendidos de la capacidad de las mujeres, no solo de aprendizaje, sino de subir a las clases. En principio parece, o a uno le da un poquito más de temor por el tema de que las chicas no se involucren tanto con el tema de mecánica. Pero nada, a medida que va pasando las clases se van acomodando, tomando la situación, entendiendo un poquito más, poniéndose al tanto. Y bueno, ya después se empareja, después exactamente lo mismo. Las primeras dos, tres clases, por ahí cuesta que las chicas agarren un poquito de tengan. Pierdan el miedo a armar y desarmar un motor, a lo desconocido. Yo lo tengo totalmente comprobado que son mucho más prolijas que los hombres. Por ahí la mujer sí carece del sentido de la fuerza, pero tiene más el sentido de buscarse la manera para poder lograr la fuerza. ¿Entendés? Por ahí nosotros los varones, digamos, hacemos fuerza a lo bruto y llegamos a lo mismo. La mujer por ahí sabe que adaptando una palanca, hace fuerza de palanca, hace mucha menos fuerza y logras lo mismo. Y al principio como que primero decía que no era lo mío y después como que fui viendo cómo se desarmaba el motor, todo eso, me fui entusiasmando y me gustó hasta ahora que me gusta desarmar así los motores. Pensé que iba a aprender mucho menos, la verdad aprendí bastante. No sabía nada de motos, ni idea de cómo era un motor y la verdad que ahora terminé aprendiendo todo. El tema de las herramientas, de no conocer nada, era complicado. Yo digo, todo esto me va a costar. Pero no, fuimos aprendiendo bastante, aprendimos mucho. Si está interesada en el curso, yo le diría que pruebe, que vea, que vea que no es difícil, que no le pierda. Y siguen pensando que la mecánica es cosa de hombre por una cuestión cultural. Pero si no empezamos a cambiar esa cuestión cultural, es muy difícil. Pero bueno, este curso me abrió las puertas al trabajo que bueno, fue un montón, sinceramente no me esperaba un trabajo tan pronto, pero sí, fue una salida laboral con mucha ayuda. Pues imagínate que hoy estoy trabajando también gracias al curso que me abrió las puertas para que pueda estar trabajando hoy, digamos, ¿no? Me gustaría estar trabajando en sí de mecánica para demostrar que las mujeres también podemos hacerlo. Me dijeron que podría entrar en una concesionaria, me emociona más. Que es lindo, de verdad, y hay mujeres que no se las ve, pero saben explicar bien, que van a saber atender, entonces me gusta lo que fue el trabajo de hoy. Espero aprender mucho, tener un certificado que conste que yo, mujer, sé mecánica de moto. Por ahí uno va a pedir un trabajo en un taller y te van a mirar y se van a reír, pero lo que ellos no saben es que nosotros tenemos la misma capacidad que ellos para hacer el mismo trabajo, con todas las herramientas. Yo le digo, dame la posibilidad de que yo te desarme y te arme la moto, lo voy a hacer. Y la voy a dejar andando. Bien, bueno, estos eran un poquito los cursos que se están dictando. Vamos a hablar un poquito de la mecánica, cómo funciona un motor. ¿Quién de ustedes tiene moto? ¿Alguno, ninguno tiene moto? ¿Alguno tuvo moto alguna vez? ¿No? Sí, pero no vas a poder hablar. ¿Por qué? Porque hablas inglés o en hebreo. Ah,
Pregúntale entonces qué moto tuvo. Ahí. KLT 1200 LT. Ah, BMW. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el principio de funcionamiento de un motor. ¿Qué es lo que hace un motor? ¿Sí? ¿Cuál es el funcionamiento básico? Ustedes me van a decir que el motor lo que hace es mover la moto. ¿Sí? Eso es lo que uno ve a simple vista. Pero antes de eso hay todo un proceso, que es la conversión de energía. ¿Cómo hace la conversión de energía el motor? Primero tenemos la energía química, ¿sí? Que es la nafta con el oxígeno que toma del aire y introduce al motor transformándola en energía calorífica. ¿Sí? Explota esa mezcla y la va transformando en energía mecánica. ¿Sí? Para que vean un poquito cómo trabaja el motor adentro, ahí les muestro los videitos. Van a ver ahora cómo funciona un motor desde un cilindro hasta un motor V8. Todas las partes por dentro.
lo que vieron acá es el funcionamiento de un motor interno de combustión interna. ¿Sí? Si alguno se quiere acercar, lo vamos a ver acá, más precisamente. Acércate. Dale, vení, así lo vemos. Bien. Ahí está. Ponete de este lado así. Ahí está, así lo pueden ver. Acá tenemos la válvula, el múltiple del tubo de admisión, por donde ingresa la nafta con el oxígeno, con el aire, y el recorrido del pistón, que es lo que estábamos viendo acá, que nosotros acá vimos, de 1 a 12 cilindros, con el movimiento. ¿Lo ven? ¿Cómo trabaja? Sí. Bueno, acá lo que hace es, ingresa el combustible, el pistón por succión lo toma, baja, llena el cilindro del combustible y después, claro, comprime la mezcla, la explota, ahí la estaremos transformando la energía en energía calorífica, que es lo que hablábamos al principio, y después por la válvula de escape saca los gases afuera. ¿Sí? Todo esto que está acá me genera en la caja de cambio una fuerza, una tracción, que a la vez me lleva la fuerza a la rueda de la moto. Ahí estaríamos transformando la energía en energía mecánica. ¿Querés hacerlo vos? No, ya lo viste. Sí. ¿Ya estuviste jugando? Bien, buenísimo. Bueno, además del motor, tenemos otras partes importantes en la moto. ¿Sí? Que vamos a ver el funcionamiento de cómo es internamente. ¿Está? Vamos a ver la suspensión, cómo es que trabaja, cómo es la amortiguación trasera en este caso. ¿Sí? Esta es la amortiguación trasera. Y acá tienen, ahí ven los fluidos, ¿sí?, del aceite, cómo es que trabaja acá. Todo acá adentro. ¿Ven cómo trabaja acá sobre el disco, el fluido, cuando el amortiguador se cierra, cómo pasa para arriba el líquido, y cuando expande, pasa el líquido para abajo? Bueno, otra parte que tenemos importante en la moto, ¿cuál es? Los frenos. ¿Sí? El sistema de frenos, lo vamos a ver. Acá el freno trasero, si ven cómo se expande la zapata del freno, ¿sí? Ahí está. Esto, cuando uno aprieta el pedal de freno, lo que hace es expandir la zapata hacia la campana, que está agarrada directamente a la rueda, acá. ¿Sí? Esta es la campana del freno. Cuando nosotros apretamos el freno, se expande la zapata y me provoca, por rozamiento, el frenado de la rueda. Un poquito más sofisticado es el freno delantero, ¿sí?, que es con presión, con líquido de freno. Acá tenemos el disco de freno de la moto y el caliper. Esto se llama caliper de freno. Esos son los cilindros del freno que van a trabajar con el líquido que manda desde la bomba de freno.
Ahí, ¿eh? El líquido lo que hace es mandar por presión, presiona los cilindros y los cilindros empujar la pastilla de freno. El sistema termina haciendo lo mismo, por rozamiento me genera frenado en la rueda. Bien, lo vamos a explicar ahora un poquito para que vean cómo trabaja la caja de cambio, ¿sí? Que es una de las cosas más complejas que tiene la moto. Bien, esta es la caja de cambio, cómo es que funciona. Acá tenemos el eje que sale de la rueda y lo que tenemos acá es el eje que viene de la fuerza del motor, el eje primario que se le llama. Ahí. Bien. Lo que ve marcado ahí son los ejes que tienen movimiento y los rojos son los que hacen fuerza. Bien. Y ahora vemos por último el funcionamiento del carburador, que es lo que me va a llevar el combustible al motor. ¿Sí? Esto es así, para que el que no conoce mucho lo entienda. Tenemos, este es el carburador de la moto. Acá tenemos el filtro de aire que va conectado y acá va al motor. ¿Sí? Lo que hace el carburador es tomar el aire de afuera, ¿sí? Pasarlo por el Venturi y tomar la nafta de la cuba para llevarlo acá dentro del motor. Así. Esto le lleva directamente el combustible al cilindro, para el llenado del cilindro. Fíjense acá, van a ver cómo sale la nafta de la cuba del carburador. Fíjense, ahí. Ahí accionó la cortina y me tomó la nafta de acá. Todo por la fuerza que me genera la entrada de aire, ¿ve? Ahí yo estoy acelerando la moto. Cuando levanta la cortina, toma más aire y arrastra más el combustible. Bueno, hasta ahí vimos brevemente el funcionamiento de una moto, ¿sí? Cuáles son las cosas más importantes que tenemos. Pero además de lo que es la mecánica, tenemos otra cosa que es importante, que es el mantenimiento de la moto. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos que ustedes se imaginan que son los más importantes en el mantenimiento de la moto? La limpieza, sí, pero en funcionamiento, ¿qué puede ser? ¿Qué tenemos que revisar antes de salir a la ruta, si vamos a viajar? Las ruedas. Perfecto. Bien. Las ruedas, ¿cómo las controlamos? Primero, tenemos que controlar el desgaste de las cubiertas. Sí, eso es lo más importante. Las ruedas suelen tener unos testigos que nos dicen hasta dónde se puede gastar la rueda. Sí, eso es lo más importante de la goma, la presión de aire, eso lo hacemos cotidianamente, vamos a la estación de servicio, medimos el aire y le cargamos si es necesario. Y si no, ¿qué otra cosa más se te ocurre? El aceite.
el aceite del motor. El aceite del motor, ¿cómo lo controlamos? Tenemos del otro lado una varilla que me mide el mínimo y el máximo. ¿Sí? Eso, nosotros, bueno, la desenroscamos, sacamos y miramos dónde está el nivel del aceite. ¿Sí? Si le falta, obviamente hay que agregarle. Y hay otras motos que tienen un llamado ojo de buey, que es una ventanita, que nos va a marcar máximo y mínimo. El aceite siempre tiene que estar entre esas dos líneas. Eso es por el lado del aceite del motor. ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Los frenos. Los frenos, perfecto. Bien, ¿cómo verificamos los frenos entonces? El freno, el delantero, se puede inspeccionar sin desarmar nada. Nosotros tenemos acá a la vista, si alguno se quiere acercar lo puede hacer, la pastilla de freno. Esa pastilla de freno tiene que tener un grosor específico. ¿Sí? Si tenemos menos de ese grosor, la pastilla hay que cambiarla. Además de la pastilla, que es lo que se cambia normalmente, tenemos que controlar el desgaste del disco de freno. ¿Sí? El disco de freno es fácil de fijarse, porque primero que no tiene que estar rayado, no tiene que tener caladuras. Y segundo, tenemos que ver que no esté deformado. Disco. Y el freno de atrás ya hay que desarmar para corroborar. Es la campana de freno que veíamos antes con las pastillas, que es lo mismo, el desgaste no tiene que existir en las cintas. Bueno, y lo otro, y ya terminamos con esto, es el tema de las luces. Las luces es una de las cosas más importantes que tenemos en la moto, ¿sí? Porque nos permiten que nosotros nos vea el auto. Las luces básicas son la luz de posición, luz corta, luz larga, obviamente los guiños, y en la parte trasera, la luz de patente, la luz de freno y obviamente los guiños traseros. ¿Sí? Estas son las cosas con las que hay que tener bastante cuidado para que funcione bien la moto y no tener problemas después en la calle. ¿Tá? Bueno, ¿alguno más? ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta? ¿Algo que podamos responder? ¿No? ¿Nada? ¿Quedó claro? Bueno, me alegro mucho. Listo. Sí. La cadena, esta es la cadena de transmisión. De transmisión, sí. Bien, si la tenés rota, ¿cómo la controlas? No, la cadena lo que se ve es, o la deformación de la cadena, que se va a dar cuenta porque cuando va andando le va a ir haciendo ruido. Antes que se salga, le va a ir haciendo ruido la cadena. Por eso tiene que estar siempre bien engrasada la cadena y con el tiraje justo. El tiraje también viene con especificación de fábrica. Suelen ser entre 1,5 cm y 3 cm de holgura, así. ¿Se te parte la cadena en ruta? Y ahí tenemos que tener, yo particularmente, como motociclista, tengo uno...